La palabra de Dios es vida. Ilumina nuestro corazón y alimenta el alma. Radio Natividad presenta el Evangelio de hoy. Lectura del Santo Evangelio según San Mateo. Capítulo 2, versículos 13 al 18. Gloria a ti, Señor. Después de que los magos partieron de Belén, el ángel del Señor se le apareció en sueños a José y le dijo: Levántate, toma al niño y a su madre y huye a Egipto. Quédate allá hasta que yo te avise, porque Herodes va a buscar al niño para matarlo. José se levantó y esa misma noche tomó al niño y a su madre y partió para Egipto, donde permaneció hasta la muerte de Herodes. Así se cumplió lo que dijo el Señor por medio del profeta: De Egipto llamé a mi hijo. Cuando Herodes se dio cuenta de que los magos lo habían engañado, se puso furioso y mandó matar en Belén y sus alrededores a todos los niños menores de 2 años, conforme a la fecha que los magos le habían indicado. Así se cumplieron las palabras del profeta Jeremías. En Ramá se ha escuchado un grito, se oyen llantos y lamentos. Es Raquel que llora por sus hijos y no quiere que la consuelen, porque ya están muertos. Palabra del Señor. Gloria a ti, Señor Jesús. Un saludo de paz y bien para todos aquellos que nos escuchan a través de Radio Natividad, la emisora católica del Táchira, donde queremos ser parte de tu fe en estos días santos de la Navidad. Hoy, queridos hermanos, hemos escuchado un texto en el cual queremos resaltar 3 cosas. La primera, el poder de Herodes. Esas ansias de poder que le llevaron a ser tan soberbio, tan egoísta como para pensar en sí mismo y olvidarse de los demás, especialmente de un pueblo al cual había jurado servir. Manda a matar a todos los niños menores de 2 años, solo para preservar su trono. Y qué triste que todavía hay gente que sigue haciendo esta actitud, que sigue utilizándola. Solo por preservar su poder, es capaz de hacer daño a cualquiera sin mirar a su alrededor. Lo segundo, vemos a Jesucristo, que es el nuevo Moisés. Así como en el acontecimiento de Egipto, Moisés es el único que se libra de la matanza, huyendo al extranjero, también ahora Jesús, para ser librado de la matanza, tiene que ir a Egipto. Sus padres lo conducen allí, de una manera rápida, pero él volverá para salvar a su pueblo. Y tercero, vemos la obediencia de José. El ángel le pide algo difícil y de paso que lo haga rápido: dejar su vida, su taller, su trabajo, su profesión, e ir a tierras extranjeras para empezar desde cero, como un emigrante. José también es el modelo de emigrante, al igual que su familia, al igual que nuestras familias, que en muchas ocasiones han tenido que emigrar. Pero así como José se levantará y regresará de Egipto con su hijo y con la Santísima Virgen, así también nuestros familiares volverán. Por una sencilla razón: Dios quiere que todo su pueblo esté siempre unido y hará hasta lo imposible por ello, porque Dios se ocupa de su pueblo. ¡Qué hermoso José! Atendió el llamado del Señor e hizo lo que Él le pidió. Ojalá ustedes y yo hagamos lo mismo. Espero que este no sea un día para bromas, como lo utilizan muchos en una cultura popular distorsionada, porque celebrar el Día de los Inocentes es celebrar el día de tantos niños que murieron por mandato de Herodes, de tantos niños que siguen muriendo por mandatos de los hombres, en el aborto, en las guerras, sobre todo también pasando hambre. Que tú y yo no nos prestemos para juegos en este día. Dios te bendiga. Gloria al Padre y al Hijo y al Espíritu Santo, como era en el principio, ahora y siempre, por los siglos de los siglos. Amén.